Buen día a todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre Jules Meyerowitz. Él es un fotógrafo urbano especialista en paisajes y retratos. Nació en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, el 6 de marzo de 1938. Actualmente tiene 81 años. Meyerowitz estuvo casado con una agente de negocios llamada Anna Lewis, con la que tuvo un hijo, y posteriormente con Maggie Barrett. Su esposa actual, con la que tuvo otro hijo en la ciudad de Manhattan. Él se graduó en 1959 de la Universidad Estatal de Ohio en pintura e ilustración médica y trabajó en Nueva York como diseñador en una agencia. El Centro de Arte Bombas Gens de Valencia acoge una representativa muestra del trabajo de Meyerowitz en la ciudad que le convirtió en fotógrafo. Su exposición hacia la luz incluye 98 fotografías de la colección Per Armor Alert, tomadas en Málaga entre 1966 y 1967. Allí convivió con las Escalona, una de las familias flamencas de mayor renombre en la ciudad. La exposición incluye imágenes en blanco y negro y a color, así como una pequeña muestra de las realizadas en la casa de los Escalona. Se trata de un trabajo único, un importante corpus documental de la España de los años 60. La vida en las calles, el ambiente rural, el genio gitano, el poder de la iglesia, entre otras cosas. Inspirado por Henry Carter Bresson, Robert Frank y Eugene Atget, a los que él considera como los mejores artistas contemporáneos, después de un tiempo de alternar en sus fotografías el color y el blanco y negro, fue a partir de 1972 cuando empezó a fotografiar a color y fue uno de los primeros en utilizar el color en la fotografía como una forma de arte serio, algo que en aquella época no estaba bien reconocido. El trabajo de Meyerowitz, junto con el de Ecclestone y Stephen Shore, fue visto y publicado en América y Europa, además de preparar el paso al color a la siguiente generación de fotógrafos. Fue miembro de la Cooper Union a principios de los años 70, convirtiéndose en una figura importante para muchos fotógrafos en color actual. La pérdida de calidad al imprimir a partir de las diapositivas le hizo pasarse a las cámaras de 8x10, las cuales le permitieron conseguir textura, luz y color suficientes en su serie Cape Light. Él fue el único fotógrafo al que se le permitió el acceso a la zona cero inmediatamente después del ataque al World Trade Center de Nueva York, mejor conocido como las Torres Gemelas. Su trabajo ha sido plasmado en un libro y en una exhibición que ha recorrido más de 60 países. También ha creado el llamado The World Trade Center Archive, el cual cuenta con más de 8.000 imágenes. Y es patrocinado por el Museo de la Ciudad de Nueva York. Cuando Meyerowitz comenzó a trabajar la fotografía a color para documentar lo cotidiano, como lo que sucede en las calles, lo urbano, los accidentes, las personas caminando o cruzando una calle, el derribo de las Torres Gemelas, algún atropellado en la calle o un coche cruzando una avenida, la fotografía como documento social estaba ejecutándose en toda su razón de ser y no solo por los colores saturados o por los grandes planos y los horizontes perfectamente controlados, sino justamente por lo contrario, por esa soltura con la que el fotógrafo capturaba a su paso lo que se encontraba, lo que miraba, lo que le llamaba la atención. Meyerowitz no observa la escena varios minutos antes de hacer clic con su cámara, sino que él advierte lo cotidiano. Sus fotografías son la mirada a cada paso, donde congela momentos que, para muchos, si no son las grandes noticias, pueden pasar inadvertidos. Es allí donde reside la fuerza de su fotografía, en la capacidad de empoderar lo cotidiano, ahí donde no solo se derrumban las torres, se incendian las construcciones o se recogen pedazos de carros destruidos, sino también donde caminan dos amantes por la calle de la mano un grupo de personas en el mar, un restaurante o un motel. Eso es lo que es la vida en su sencillez. Su estilo se caracteriza por su ambiente callejero, lejos de los paisajes naturales, la explotación de distintas gamas de colores, filtro lomo en determinadas fotografías, y para representaciones públicas, la firma con una cabeza blanca caricaturizada, propiedad de su página web principal. Él realiza planos conjuntos, repletos de detalles y sin jugar con la perspectiva, simplemente añadiendo su correcta angulación para que quede llamativo. Jules Meyerowitz es uno de los fotógrafos más destacados que han existido. Esto por su relevancia que obtuvo al adentrarse más allá en la fotografía a color, y al mismo tiempo que experimentaba su uso, trataba de volverlo algo profesional. Y no solo como un hobby, de manera que inspiró a nuevas generaciones de fotógrafos en todo el mundo. Meyerowitz es, por ende, un fotógrafo polifacético que ha practicado durante los más de 50 años de su carrera diversos géneros, desde la fotografía callejera al fotoperiodismo y paisaje. Actualmente él reside en su natal Nueva York junto con su esposa Maggie.